Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. En este video te estaré mostrando la mejor build del renegado para nivel 50 a nivel 80. Es la build definitiva porque está completamente rota. Destrozarás en cuestión de segundos a los enemigos y a los jefes, así que es una completa locura esta build. Pero antes de darte la build y cómo complementarla, te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Diablo 4 y de videojuegos en general. Ahora sí, empezamos con este video. Esta build está rotísima ya que tendrás un muchísimo daño en cuestión de veneno, trampas y también daño físico. Como te comentaba anteriormente, esta build ya es para un nivel elevado, te recomiendo que seas mínimo nivel 40 para que aproveches el potencial de esta build. Si eres menor a este nivel también puede funcionar, pero te recomiendo que veas este video en donde te explico la build de nivel 1 a nivel 50 con el renegado o pícaro. Así que esta build está completamente rota y empezamos con los detalles. Primero te tengo que recomendar este arco que es meramente opcional por si lo tienes. Te lo equipes, te estoy hablando de este arco de batalla de bailarín de cuchillas. Aunque sus características de disparo no son muy buenas y puede que te encuentres mucho mejores, este tiene unas cuchillas inteligentes orbitantes. Estos causan muchísimo daño y mientras estamos haciendo las trampas, viene de maravilla complementarlo con estas cuchillas orbitantes. Así que si tienes este arco, te recomiendo que lo utilices porque está buenísimo. En lo que es la armadura, te recomiendo que lleves objetos que sean bastante buenos en lo del físico, en el daño de trampas o veneno, o puede ser en la fuerza. Si no tienes muchos objetos legendarios o en este caso armaduras, te recomiendo que veas este video en donde te explico cómo conseguir cualquier objeto legendario en cuestión de minutos. Te lo dejo aquí arriba a la derecha para que le eches un vistazo. Ahora sí pasamos con lo que serán las habilidades, que será lo principal. Después de mostrarte las habilidades te estaré mostrando cómo usar correctamente esta build. Nuestra primera habilidad a desbloquear será Punzar. Esta es buenísima como tirador ya que arroja cuchillas a corta distancia que infligen bastante daño. Así que la primera habilidad será Punzar, te recomiendo que la dejes primero a nivel 1 y después veas si puedes mejorarla a nivel 2. Primero que nada será obtener todas las habilidades. Ahora seguimos con la punción potenciada. Esta obtiene 2 de energía cuando Punzar inflige daño a un enemigo bajo los efectos de control de multitudes, así que esto también complementa mucho las trampas. Y por último estaremos usando punción fundamental. Punzar ahora lanza 3 cuchillas desplegadas y con esto finalizamos la primera parte que tenemos que desbloquear. Ahora simplemente bajaremos y tendremos que desbloquear lo que para mí es la habilidad machetada del renegado. Te estoy hablando de estas cuchillas inteligentes que hacen muchísimo daño, ya que las podemos acuchillar a los enemigos y se le van a incrustar y después van a hacer un daño masivo a todo lo que se le acerque. Estas son imbuibles, así que nos vienen de maravilla y también son degolladoras. Como estás viendo, sus características son bastante importantes y te recomiendo que estas sí las subas al nivel máximo si tienes los puntos. Ahora lo que haremos simplemente será subir y tendremos que desbloquear sus habilidades de arriba, las que te estoy mostrando en el video, que en este caso serían las cuchillas inteligentes potenciadas, que como lo dice su nombre, potencia a las cuchillas, así que es una completa locura lo que hace esta habilidad. Y por último, en este apartado serán las cuchillas inteligentes avanzadas, que también sirven muy bien para complementar las dos anteriores ya desbloqueadas. Nuestra siguiente habilidad a desbloquear será el robusto. Esto se encuentra debajo de las cuchillas inteligentes y obtendremos un 8% de reducción de daño a corta distancia. Esto sirve muchísimo para nuestras demás habilidades y también estaremos desbloqueando ataques succionadores. Esto los estoy mejorando al nivel 1. Si tú tienes más atributo, los puedes mejorar al nivel máximo, pero primero te recomiendo que desbloquees todas las habilidades que se necesitan en esta build y después ya veas cuáles puedes mejorar. Y con esto tendríamos completado el segundo apartado y simplemente bajamos y la primera que tenemos que desbloquear será dominio de arma. Esto básicamente te da un bufeo en todas las características y armas que llevemos equipadas, así que esto será fundamental de mejorar. Después simplemente tendremos que seguir derecho y nos encontraremos con esta habilidad de conmocionante. Esto también será fundamental y esto sí te lo recomiendo que lo mejores al nivel máximo, que sería 3, ya que después de repeler o derribar a un enemigo tienes un 12% más de probabilidad de acertar un golpe crítico durante 3 segundos. Y los críticos en Diablo 4 quitan muchísima vida. Y por último, en este apartado tendremos que mejorar ataques con truco. Esto también te recomiendo que lo mejores al nivel máximo, que sería 3, ya que cuando asestas un golpe crítico a un enemigo atontado es derribado durante 1.5 segundos. Esto complementa muy bien a nuestra habilidad anterior. Ahora desbloquearemos Sudario Oscuro, que esta habilidad está muy rota para nuestras siguientes habilidades, que serán trampas, ya que nos pondrá un escudo que obviamente
obviamente reduce mucho el daño recibido y nos sirve de maravilla porque estaremos muy cerca de los enemigos poniendo trampas y haciéndole daño cuerpo a cuerpo. Y también tendremos que desbloquear sus otras dos variantes que te las estoy mostrando en el video. Estas dos serán fundamentales para sacarle todo el provecho a su Dario oscuro contra Terrestante. Así que estas habilidades las tienes que desbloquear sí o sí. Y en la misma sección tendremos que desbloquear la habilidad de Ágil. Esta nos dará un bufeo en la agilidad como su nombre lo dice. Ahora tendremos que desbloquear la trampa venenosa que será lo principal para esta build, ya que principalmente esta build se basa en las trampas y esta es una de ellas. Esta build como su nombre lo dice envenena a los enemigos y es bastante efectiva. Tendremos que desbloquear las dos variantes siguientes que te estoy mostrando en el video para complementar bien la trampa venenosa. Esta sí te recomiendo que la tengas mínimo a nivel 2 para que le puedas sacar un buen provecho. Ahora simplemente tendremos que bajar y tendremos que desbloquear esta otra trampa que está rotísima si la juntamos con la trampa venenosa. Estas dos habilidades si las combinamos haces un daño brutal y si la combinamos con las demás habilidades cuerpo a cuerpo vamos a destrozar a los enemigos en cuestión de segundos. Ahora simplemente bajaremos y tendremos que comprar invisión venenosa. Esto viene increíble para complementar la parte del veneno que compramos con anterioridad y también tendremos que desbloquear sus tres variantes disponibles de invisión venenosa. Ahora simplemente bajaremos y tendremos que comprar otra trampa que en este caso será la trampa mortal. Esto complementa muy bien a nuestra trampa de veneno y vas a causar un daño letal, más cuando vengan enemigos en horda. Y también tendremos que desbloquear estas tres habilidades que mejoran al personaje, sirven muy bien para nuestro personaje obviamente y para aumentar la efectividad de nuestra build. Y por último estaremos usando esta habilidad que será exposición, que principalmente mejorará nuestra habilidad para usar trampas, pero créeme que ayuda demasiado. Así que con esto tendríamos completada la build y para usarla simplemente tendremos que buscar a los enemigos en horda. Te recomiendo que vayas así pasando y vayas buscando a los enemigos y después los concentres en un solo lugar y ahí le saques las trampas y simplemente los empieces a derrotar a todos. Así que esta build está rotísima. Y con esto finalizamos el video, espero que te haya gustado y servido. Si fue así, regálame like y suscríbete para que siga trayendo más contenido de Diablo 4. Ahora sí, yo me despido, nos estamos viendo en la próxima.